El mundo es un lugar extraño. Nació abierto y lo llenamos de fronteras. De esta forma marcamos la diferencia entre los afortunados y los castigados. A la vez levantamos un muro moral que nos tapó convenientemente la vista. Y así vivimos, con el poder para seguir preocupándonos por lo que nos venga en gana. Yo conocí a Saer en Madrid, donde lo normal es tener futuro. Me lo presentaron Javier Almán, Miguel García y Alba Conejos. Gente anormal, porque han recuperado la vista. Para eso viajó Idrisa, para recuperar rayos de luz y color tras haber quedado ciego por una infección que aquí se cura con pastillas. Idrisa tiene suerte. Le pudieron operar. Nuestra ceguera no se cura en un quirófano, es una invalidez moral. La cultivamos día a día y nos conviene tenerla. Porque quiero ser cantante. Budulwon yaudu bax budulwon yaudu bax bula nekhon nga defit lelen te bobo duma xam numi deme bula nekhon nga wolen wax lelen te bobo duma xam numi deme sama touba bie mangi di len geureum sama touba bie mangi di len geureum. Soy Saer, soy profesor de español en un colegio que está a 20 kilómetros de San Luis. Educación no hay futuro, y eso es lo que está viviendo Senegal. En una escuela pública puedes encontrar hasta 80 en una clase y en un aula que no es grande. Ayudar a los niños para que aprendan, para que estudien, es algo muy importante y es la única vía para poder llegar al desarrollo. Hay muchos pueblos que no tienen colegios, tienen escuelas, todo está reunido para que un alumno no acierte en los estudios. ...80 niños por clase, muchos de ellos haciendo trayectos de 10 kilómetros... y muchas son niñas que a menudo pueden ser violadas. Además, las clases son en francés, cuando lo que hablan es Wolof. Un 10% completará sus estudios y casi todos acabarán en el paro. Pero estos son los afortunados, porque a ellos no los abandonaron al nacer. Ellos que estudian, que tienen zapatos, no duermen en la calle, ni son los llamados niños talibé. Niños que viven en la calle o los niños que viven con un marabú y que no tienen posibilidad de educarse y de poder tener lo básico, porque esos niños ya no ni tienen zapatos ni ropas, no tienen nada. Vemos a veces un padre que tiene 10 hijos y que no tiene trabajo y que sigue haciendo hijos. Hay muchísimos y cada día más. Es un flujo que el gobierno no puede dominar. Esperanza de vida, lo entiendo que un niño que pueda también disfrutar de la vida, pero si un niño ya está muerto porque no tienen
vida no tiene porvenir, no tiene nada. Es como si no existiera. Se imaginan comer un día a la semana. La solidaridad debe empezar por el conocimiento de la persona que quiere ayudar y de su entorno. Y para eso hay que venir a ver lo que la gente vive, hablar con ellos, saber las prioridades, porque ayudar necesita cambiar las mentalidades. Hay gente buena que va para verlo, ayudar y sentirlo. Sentir que en un colegio te ruegan que les des algo para poder limpiar. Sentir que niños que no sabían ni hablar, ahora estudian y aprueban. Sentir que igual que aquellos arbolitos van creciendo, crece la esperanza de familias enteras. Thank you.
Senegal es un país extraño. Es paupérrimo, pero como no está en guerra, recibe mucha inmigración. Miles de niños cantan versículos del Corán en un idioma que ni entienden. Miles de hombres procrean con varias mujeres cada uno y las abandonan, no entendiendo su propio libro sagrado. Las niñas son las mejores en los estudios, pero sigue siendo una sociedad profundamente machista. Llega dinero al país, pero los políticos lo gastan en construcciones absurdas. Los niños aspiran a ser estrellas del fútbol, cuando casi ningún senegalés lo ha sido. Tienen pescado, pero lo conservan entre basura y muchos exporta por casi nada, aunque luego cuesta una fortuna fuera del país. Meses más tarde viajé a Colombia, donde grabé en las zonas más deprimidas de la capital. Es triste y deberíamos hacer todo por cambiarlo, pero no es lo mismo. Allí vi casas llenas de ropa de las donaciones, un material que en Senegal se revende. Y también vi que una sola fundación alimenta bien a 800 personas todos los días. Cuando en San Luis apenas consiguen poner una sartén de pasta en el suelo una vez a la semana. Hasta en la pobreza hay clases. Callejeando por África encontré un vendedor ambulante que había estado ilegalmente en Madrid. Curiosamente habíamos sido casi vecinos. Le pregunté cómo estaba ahora y me respondió, como todos, jodido pero contento. Lo más anormal de Senegal es quizás que la gente tiene muy poco, pero sonríe mucho. O puede que los anormales seamos nosotros, que sonreímos menos, porque queremos más de lo que necesitamos.